El colectivo de servicio a trabajadores de la Costa Manzanillo, perteneciente a la UEB Empresa Construcción y Montaje Granma, fue declarada centro en 1 de mayo. Los resultados alcanzados en el accionar sindical le destacan en el municipio. Esta pegatina no es más que un orgullo para este colectivo de trabajadores pequeño pero reconocido en el municipio y en la provincia por parte de nuestra empresa, ya que hemos tenido los logros desde el inicio de año por acá con todo lo que hemos hecho, cumpliendo con todas las actividades pronosticadas y todo lo que nos designa el gobierno de Manzanillo. La CTC. El área de trabajo, que también ostenta la condición de centro listo en 65 aniversario de la Revolución y un reconocimiento por su aporte a la patria, se distingue como de referencia en su objeto social, al tiempo que reportan beneficios con un área agrícola para el autoconsumo. Están ya a la vanguardia con el tema del 1 de mayo, que han cumplido todos los parámetros, que se han organizado actividades fundamentalmente con el tema de la producción. Ya aquí nosotros lo vemos con el huerto, hemos estado haciendo trabajo voluntario y cambios de labor. Y también decir, como ya decía el secretario, un centro que va a la vanguardia y a la avanzada en el municipio de Manzanillo, que son referencia en todo. En colectivos como este, prima la unidad, la entrega y el compromiso de hacer valer el lema de este año, Por Cuba, Juntos Creamos. Ingeniero Olivera y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.